El otro día publicábamos un vídeo sobre la relación entre el cuerpo que tenemos, la posible identificación con nuestro eneatipo y también una relación menos concreta o más difusa con el carácter de la bioenergética. El vídeo parece que gustó mucho, ha habido bastantes comentarios, también por privado, y varios de ellos era como en plan, oye, pero Juanjo Albert no dice exactamente esto, dice que la correlación es directa entre los eneatipos del eneagrama y el carácter de la bioenergética. Bueno, aprovecho para grabar este pequeño vídeo un poco para aclarar este tema. Bueno, partiendo de la base de que este libro es La bomba, Ternura y agresividad, de Juanjo Albert, es un libro muy duro de leer, pero muy profundo, con mucho, mucho contenido. Y para quien le interese el tema de la bioenergética, es un libro imprescindible. Dicho esto, no se lee fácil. Está escrito por un médico que escribe contundente, que entra al detalle y que hace una relación directa entre lo que es el eneagrama y lo que es la bioenergética. Aquí hay dos aspectos importantes que resaltar. Que yo sepa, que nosotros sepamos, en un libro escrito así, o por lo menos un libro con cierta difusión, yo no conozco ninguna otra fuente en la que haya escrito este paralelismo entre la bioenergética y el eneagrama. Sí que es cierto que si leemos sobre todo Carácter y Neurosis del 95 de Claudio Naranjo, por ahí va dejando caer varias cosas, pero como de manera ligera. No habla de que el carácter psicopático de la bioenergética coincide con el eneatipo 3 o el eneatipo 6. Eso no habla nunca Claudio Naranjo. Yo tampoco se lo he oído hablar nunca en ningún SAT. Sí habla de que, por ejemplo, no tanto carácter masoquista, sino como el masoquismo puede estar tanto en el eneatipo 9 como en el eneatipo 4, por decir algo concreto. O cuando habla del eneatipo 5, muchas veces incluso les llama los esquizoides, ¿vale? Entonces, todo esto está como por ahí, más o menos colándose en la obra de Claudio Naranjo, y es súper interesante. Y en Juanjo Albert, digamos que además es discípulo en este caso de Claudio Naranjo, experto en bioenergética y experto en eneagrama. La gran noticia es que en ese libro hace esta correlación. En nuestra opinión, y simplemente es nuestra opinión desde nuestra experiencia, pero eso sí, hemos estado muchos años observando el tema del físico y cómo se puede corresponder o no con la bioenergética, tenemos una opinión diferente. Decimos, esto está muy bien, ese libro es la Biblia, digamos también, de la bioenergética, pero en esta correlación nosotros entendemos que hay como más flexibilidad. Resumiendo mucho, por poner un ejemplo concreto, decimos nosotros que en nuestra opinión, cuando hemos estado viendo salir en los paneles de los 5, en los SAT, cuando salían todos los 5, veía claramente que no todos correspondían con el carácter esquizoide. ¿Que muchos de ellos sí? Por supuesto. ¿Que la mayoría de los esquizoides pueden ser 5? Por supuesto. Pero que haya 5 que no necesariamente tengan que ser esquizoides, lo tengo clarísimo. Otra cosa es que digamos, pero herida esquizoide tiene, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Puede tener una herida esquizoide, un eneatipo 5, y luego, por lo que sea, tener un carácter rígido obsesivo, por decir algo. Y me dirás, ¿pero el rígido obsesivo no eran los unos? Sí, pues nuevamente lo mismo. Muchos unos corresponden con el carácter rígido obsesivo, o por lo menos tienen una herida muy clave en ese carácter. Esa herida del rígido obsesivo corresponde claramente con el eneatipo 1, pero no necesariamente es siempre. Y ahí creo que está la clave, en ser un poquito más flexibles con esto, porque si no, nos ponemos demasiado rígidos y podemos llevarnos a equívocos. Otra cosa es además que no es tan fácil saber el carácter de cada persona, y mucho menos desde fuera, porque el carácter, la morfología física, solo es uno de las pautas o de los rasgos que nos pueden orientar a si es masoquista o si es fálico-narcisista. La descripción del carácter de la bioenergética tiene más complejidad que todo esto, pero resumiendo mucho en lo que ya vemos físicamente, que es lo obvio, tampoco es tan claro, porque muchas veces el cuerpo cambia mucho, la genética que le damos también es importante, el momento en el que nos encontramos, la propia visión nuestra de cómo percibimos la realidad no es lo mismo lo que veo yo que lo que ve otro. Entonces, todo esto es mucho más complejo que decir, ah, claramente masoquista. Ah, espérate, ya veremos si es masoquista o no. Así que bueno, que hay que afinar mucho la mirada, que hay que saber mucho de todo, y en nuestra opinión, hay que saber de los dos sistemas que en un momento dado puede tener interés
el poderlos mezclar, pero con cuidado. Aún así, siempre diremos que este libro es súper recomendable y que Juanjo Albert es la bomba, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Esperamos que este vídeo haya servido un poquito de aclaración al vídeo anterior y que os anime a entrar en nuestro blog, en aiki.es, donde tenemos diferentes artículos, tanto de bioenergética como relacionando la bioenergética con el eneagrama. Si ves que te interesa el tema, échale un ojo que te va a gustar. Un abrazo.